comments. So, ahora quiero introducir Alicia. Det är Kristinas kusin som ska ha några ord att säga här. Cuando yo tenía 10 años, me dijeron una vez, este bebé es Cristina, dale vive, tiene sed. No se comía un ser vivo. Qué angustia hacerla comer. Que si pollo, pobres pollitos. Que si huevo, déjale nacer. Era una grupi tremenda, fanática a más no poder. Al papa seguía gritando desde Australia a Budapest. Le gustaba darle al drinking. No paraba de beber. Litronas de leche de cabra y de leche de vaca también. Se fue de Erasmus a Suecia. Ella dijo que aprendió. Pero por las fotos que hacía, vi que se lo pasó muy bien. Que tengo novio, me dijo. Fantástico, ¿y cómo es él? Pues es muy majo y es mío. Cristina, que tuyo no es. Que no, que es como se llama. Maximilian y es... Es sueco y es un encanto. Pronto le conoceréis. Vino a pasar la Nochebuena y a todos se nos ganó. A los primeros a mis hijos, con los regalos que les dio. Le arrastró tras el Papa hasta Australia. En Malawi conventos arregló. Que se fue con la maleta de herramientas. Está claro que eso es amor. Una fría noche de Suecia, según Cristina me contó, al calor de una hoguera junto a un lago, un anillo le regaló. Mis amigas se emocionaron y preguntaron con avidez, ¿dónde fabrican a esos que se declaran tan bien? Es que es vikingo, les dije. Nórdico a más no poder. Así que cuidado, Cristina, que todas le quieren conocer. Que el chico parece muy majo y está de bastante buen ver. Así que ten cuidadito, que las lobas irán a por él. Una última cosa, Cristina. Creo que al primo Francesc le gusta tanto esta boda por el más puro interés. Que quiere tirar el tabique que linda con tu habitación para ampliar sus dominios y hacerse con una mansión.